En este momento, a las 7:03, ya estamos listos. Ok, bueno, es que empezamos pegando de gritos. Sí, había una fallita ahí técnica. Ya la arregló nuestro técnico y amigo Pepe Lozano. Y bueno, déjeme decirle lo que le llevaremos a usted en estas 2 horas de noticias. Se da a conocer a nivel estatal. Destaca la Dirección de Seguridad Pública al respecto sobre, en este caso, la detención del Palapas y 11 presuntos criminales más tras enfrentamiento en Huachochi. Ayer le vamos a conocer al respecto sobre este otro nuevo enfrentamiento. Y bueno, hoy surge esa información. Ingresa nuevo frente frío al estado, prevén fuertes vientos al norte y clima frío al amanecer y anochecer. Esto, pues, en el estado y en algunas otras partes, pues más frío todavía que tanto aquí en lo que es la zona occidente y centro del estado. Encabeza Maru Campos reunión del gabinete social. Esto se dio ayer. Bueno, le comentaremos qué temas se trataron al respecto en esta reunión. En la capital del estado, un muy lamentable accidente automovilístico. Un choque tremendo entre 2 vehículos. Ahí murió una mujer, se encontraba en gestación, se encontraba embarazada. Y bueno, que quedó grave tras la carambola en la R Almada. Lamentablemente falleció. En otros temas, Senado buscará homologar tipo penal para feminicidio en todo México, dice la información. Reforma electoral, así impactará la economía y bienestar de mexicanos, dice la información. ¿Quiénes lo catalogan así? Bueno, le ampliaremos un tanto la información un poco más adelante. Revelan que el cártel de Sinaloa recluta sicarios a través de una aplicación, según lo que se da a conocer. Y pues mire, ahora sí que, pues, solicitud para ingresar a los grupos del crimen organizado a través de alguna aplicación. En otros temas, se da a conocer también, dentro de los detalles que surgen en las últimas horas, se niega a venezolanos a acudir a un albergue. Buscan presionar a las autoridades de Estados Unidos y que los dejen pasar. Pues no creo que se vean muy presionados, la verdad. En este momento, a las 7:06, iniciamos. GRD Noticias presenta Informativo Matutino. Bomberos y rescatistas de la base Manitoba, las casetas de Galeana y Ojinaga reportadas. Se orientó a la afectada a poner la denuncia correspondiente, mientras que en Jiménez. A esta hora, el equipo de noticias más completo de la radio le lleva la información actualizada de lo que pasa en Chihuahua y el mundo. Informativo Matutino. Acompáñenos de 7 a 9 de la mañana y participe con nosotros. GRD Noticias, marcando un estilo informativo en radio. Comenzamos. En este momento, las 7:07, 7:07, Pepe Lozano en los controles de cabina, como cada mañana, desmañanado. ¿A qué hora te levantas, Pepe? ¿Qué tal, Beto González? Primero que nada, sí, buenos días. Buenos días a la audiencia que nos hace el enorme favor. Bien agradecidos estamos de que nos escuchen. Pues me levanto a las 4:50 todos los días. Hay veces que ustedes exageran y dicen que a las 3, pero pues no, sí, oye, levantarme a esa hora me cuesta trabajo. Imagínate. Y nosotros queriendo levantarte a las 3 de la mañana, ¿no? Sí. Recuerdo que hubo un tiempo que me levantaba a las... cuando fue a Abraham Siemens, tenía la radio. Sí. Híjole, ahí sí me tenía que venir a abrir a las 5. O sea, te cambiaron el horario. Sí, sí, sí. Oye, sí, qué pesado. Sí, ahí tenía que... Y fueron como 2 años en la etapa de él. Saludos para Abraham Siemens y en todos los campos, saludos. Oye. Un saludote para él. Un muy, muy buen amigo. Pero de todas maneras me impuse, pues es que ya qué más daba. No me costó tanto trabajo porque tengo muchos años levantándome en la madrugada.
Sí. Y pues no, ya cada vez cuesta poquito más trabajo porque ya está cambiando el tiempo y las cobijas son bien, No, cómplices. no te sueltan, no te sueltan. Son bien cómplices las condenadas. Fíjate, la temperatura en este momento estamos en 8 grados. Tendremos 19 para hoy. Y los vientos por el ingreso de ese frente frío que acabas de mencionar están poquito fuertes el día de hoy, en 11 kilómetros, llegarán a los 29 durante todo el día. Va, fíjate. Oye, sí, estaba viendo que, bueno, aunque acá me parece un poco más, bueno, bastante más fuerte el aire, pero bueno, Sí. ya 29, 30 kilómetros por hora ya marca, ¿no? Ya marca y hay que prepararnos porque cuando llega viento trae con él otras cosas en el clima, bajas de temperaturas, algunos destrozos y ese tipo de cosas. Sí, la verdad, sí, es que estaba viendo el pronóstico y sí, pues se veían hasta rachas hasta de 50, pero bueno. Posiblemente sea en otras partes del estado, ¿no? A lo mejor, sí, Ahorita tienes. que ya es más completa la noticia, a lo mejor ahí dice. Sí, muy bien. Bueno, pues todo tuyo el micrófono. Gracias, Pepe. Órale, pues. Bueno, pues arrancamos con la información y bueno, en ausencia de nuestro compañero Jesús Manuel Rodríguez, Qué raro. le acompañaremos en este espacio de noticias. Oye, se da a conocer, bueno, ayer, no más que ayer, no surgió la información oficial. Por más que preguntamos, por más que correteamos la información, no estaba hermética la información por parte de las autoridades. Y hoy se da a conocer, destaca la Secretaría de Seguridad Pública, la detención del Palapas y 11 presuntos criminales más tras enfrentamiento en Huachochi. Dice la información, ah, por cierto, hay video. Hay video, compañero Pepe, que te voy a compartir en lo que empiezo a dar esta información. Pues a lo mejor vamos a verlo de una forma positiva, el que se guarden un tanto los detalles hasta después de que ya pasa todo el hecho. De que ellos recaban datos, de que los detenidos ya están resguardados hasta en la capital del estado, pues esto por aquello también de que pudieran tratar de rescatarlos. Pues dice la información lo siguiente: Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, destacó la detención del Palapas y 11 presuntos criminales más tras el enfrentamiento registrado en Huachochi la semana pasada. Así lo señaló el funcionario federal durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador realizada hoy en Palacio Nacional. Mejía Verdeja resaltó que tras el enfrentamiento fue capturado Guadalupe. No sé por qué a todos le ponen N. Guadalupe N, dice. Alias El Palapas, líder criminal y generador de violencia en el municipio de Huachochi. Asimismo, junto al Palapas, fueron detenidos 11 presuntos criminales, a quienes se les aseguraron 16 armas largas, 4 armas cortas, un lanzagranadas y una granada de fragmentación, además 93 cartuchos y 2.560 cartuchos, 3 vehículos, un casco y un inmueble. El enfrentamiento, fíjese, esto precisamente mientras lo leía dije, no, esta es la detención pasada del enfrentamiento ayer, entonces aún no sea, no, no. No, no se ha dicho nada. Vamos a ver a ver si refiere algo tanto la Secretaría de Seguridad Pública Estatal como la Fiscalía General del Estado. Pero no, fíjese que no ha surgido nada, porque la última que aparece en el Grupo de Seguridad Pública Estatal aparece la detención de la información que le dábamos desde ayer, de la detención de un policía vial, cuando fue sorprendido por sus propios compañeros, tratando de extorsionar a un automovilista que chocó y le pedía 5.000 pesos. La víctima se negó
y este estaba deteniendo al ciudadano cuando fue, que ahora sí, cuando lo estaba subiendo a la patrulla, y nada, que el que subieron a la patrulla fue él, porque llegaron los compañeros y no, ¿sabes qué? Corrupción, nada, vas para arriba. Bueno, esta fue la última, pero refiriéndose a lo que es el grupo de comunicación social de Fiscalía, la Fiscalía General del Estado, pues no hay tal cosa tampoco. Entonces lo que refieren es a nivel nacional prácticamente, en lo que se refiere a la pasada administración, bueno, a lo que fue la semana pasada, donde pues sí hay los detalles que ya lo sabemos, para qué vamos a poner el video. Es más, yo creo que el video es completo, se me hace que está en vivo. Sí, está en vivo. O sea es uno de los temas que se trataron durante la mañanera de hoy en la rueda de prensa del presidente de México. Entonces, No, Pepe, lo quitamos. No, es que es el video en vivo, pero es uno de los temas que trataron ahí. Entonces, pues no tiene caso escuchar el video, porque ya, es más, inclusive yo creo que ya cambiaron de tema. Bueno, vamos con otros temas, pero antes tenemos, aparte de mucha información, también tenemos un corte de mensajes comerciales pendiente. Vamos con él y regresamos con otros temas ya. Desarrollar un pensamiento crítico nos hace una mejor sociedad. Vamos a un corte y regresamos. Una marca que deja de anunciarse, lejos de ahorrar, puede salir perjudicada. Los clientes responden positivamente a las empresas que les dan un mensaje de aliento y certidumbre. En GRD Multimedia le ofrecemos 7 estaciones de radio, canal de televisión, portal informativo y revista impresa. Somos el Grupo Informativo del Estado.
Ya son las 7 con 18 minutos, 7:18. Oye, qué rápido se enfría el café. Bueno, ahorita corremos a calentarlo. En otras noticias a nivel nacional, dice, revelan que el cártel de Sinaloa recluta sicarios a través de una aplicación, a través de documentos filtrados de la Secretaría de la Defensa Nacional por el grupo activista Guacamaya, o sea, por el hackeo que se les hizo. Se dio a conocer que el cártel de Sinaloa habría recurrido a una popular aplicación de mensajería móvil para reclutar a nuevos sicarios. Según los documentos filtrados, la organización criminal utiliza una aplicación de mensajes con el objetivo de conseguir nuevos miembros criminales. Esta forma de reclutamiento recuerda a la manera en que el también llamado Cártel del Pacífico busca a profesores especializados en química para añadirlos a sus filas, de acuerdo con otros documentos hackeados a Sedena. Fíjese, dice, de forma de reclutamiento recuerda la manera que el también llamado Cártel del Pacífico busca a profesores especializados en química, pues con la intención de fabricar la droga, o sea, con esa intención, porque acordémonos que cuánta droga ahorita no hay sintética. Entonces, pues sí, qué mejor que un especialista en química, ¿no? Y luego dice la información, hago de su conocimiento que un MT informó, no sé qué sea, ¿eh? Un MT, informó sobre la atención de una imagen que circula a través de la aplicación de telefonía celular, en la que supuestamente el cártel de Sinaloa realiza el reclutamiento de personas para trabajar como sicarios, buscando incrementar sus células delictivas con personal militar. Se puede leer en uno de los documentos filtrados a los que el medio Publímetro tuvo acceso. Según el medio citado, en el mes de junio del 2022, el documento fue compartido a las dependencias relacionadas con el ejército. Además, señala que el Instituto de Seguridad debe tomar medidas con los miembros militares para que eviten generar nexos con la delincuencia organizada. ¿Qué más dice? Cabe recordar que autoridades de Estados Unidos impusieron sanciones a una red de transportes en México presuntamente vinculada con el cártel de Sinaloa. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de dicho país sancionó a OTD Valenzuela el pasado miércoles 19 de octubre. El OTD Valenzuela estaría involucrada en el transporte de metanfetamina, heroína y fentanilo desde México hacia territorio estadounidense. Las sanciones representarían entonces afectaciones al cártel de Sinaloa. Entre las sanciones contempladas por la OFAC se encuentra el bloqueo de todas las propiedades e intereses en bienes de los individuos designados que se encuentran en Estados Unidos. Por su parte, el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, indicó, será Brian, ¿no? Brian, pero aquí dice Brian E. Nelson, indicó que dicha red habría contribuido a que sucedieran miles de muertes de estadounidenses que dejan de vivir a causa de las drogas que llegan a Estados Unidos. Lo que sí, mire, es una cosa sí es cierta. Yo creo que a nadie le meten la droga por fuerza. A nadie lo obligan a drogarse. A nadie le dicen, toma, ahí está esa droga, métetela. ¿Verdad que no? Pero bueno, entre las sanciones contempladas por la OFAC se encuentra el bloqueo de todas las propiedades e intereses en bienes de los individuos designados que se encuentran allá en Estados Unidos. De igual manera, y de acuerdo a otros documentos filtrados de Sedena, el exalcalde del municipio de San Ignacio, Iván Ernesto Báez Martínez, habría formado parte del cártel de Sinaloa. Báez Martínez apareció en un documento con fecha del 2017 y se le señala como parte del grupo criminal. Según los informes filtrados, el exalcalde sería uno de los supuestos hombres fuertes del cártel de Sinaloa. Y hasta ahí se acaba esta información. Pero fíjese, o sea, llama la atención por la forma en que
por la forma en que utilizan las estrategias, pues, de los grupos del crimen organizado para atraer la atención, sobre todo de los jóvenes, más bien de los jóvenes, mediante aplicaciones, mediante mensajes, vaya, mensajes que en ocasiones suben a las redes sociales, donde ellos mismos dicen: nosotros protegemos al pueblo, nosotros no matamos inocentes, nosotros estamos en contra del otro grupo criminal, y pues como sigue, ¿no? Entonces los jóvenes, pues así como decía aquel comercial, ya me vi como un héroe, ¿no? Entonces, son formas en que también, entre muchas otras, vaya, que enganchan a los jóvenes para trabajar con los grupos del crimen organizado. Otra de las estrategias pudiera ser cuando los envuelven y que les empiezan a ofrecer algún tipo de droga, que ya después es necesario para ellos y ya en cierta forma se ven hasta cierta forma obligados a pertenecer a algún grupo criminal para obtener de alguna manera más fácil la droga, y ya posteriormente les enseñan las respectivas estrategias de cómo trabaja el cártel y lo ponen a trabajar desde muchas formas, ¿no? Desde halconeo, desde puchador, etcétera. Vamos pues con otros temas. Dice la información a nivel nacional: tras eliminación del horario de verano, habrá 4 zonas horarias en el país. Oiga, 4. Yo creo que una de ellas es que Quintana Roo, Yucatán, uno de esos dos, y luego el centro sur del país, y luego el centro sur del país, y luego más acá al norte, más cargado al oeste, y luego ya Baja California, o las Bajas Californias. Bueno, para no especular, dice la información, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó la nueva ley de los usos horarios en los Estados Unidos mexicanos, que suprime el horario de verano en 26 de los 32, de las 32 entidades del país. Ah, mire, fíjese, decían en un principio que iban a ser dos únicamente los que se iban a quedar, no estaban contando Chihuahua. Pero en sí, o sea, de las 32 entidades, de los 32 estados, 26, la gran mayoría, me imagino que son acá los del centro, son los que cambian, los que estamos poquito más cargados al oeste. Bueno, en el caso de lo que es Chihuahua, Sonora, nos vamos a quedar, yo creo, con el mismo horario. Digo, el mismo horario que tiene Sonora y que en este momento, bueno, pero para no especular, dice: en la zona fronteriza que colinda con Estados Unidos de América se mantendrá el horario de verano, dadas las relaciones laborales, sociales, económicas y culturales existentes. Ah, ¿verdad? El llamado horario estacional en la frontera norte aplicarán en los siguientes municipios. Pues vienen muchos. Y es una larga, muy larga lista. Pero bueno, ahí le va. El llamado horario estacional en la frontera norte aplicará en los siguientes municipios: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión, Zaragoza, en Coahuila, Anáhuac, Nuevo León y Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Vallehermoso, Matamoros, Tamaulipas, así como en todo el estado de Baja California. El territorio nacional que se dividirá en 4 usos horarios, mire, ahí le va. En el centro está Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua. No sé por qué pone Chihuahua, porque todavía nos tienen en la lista del horario que va a utilizar la Ciudad de México
Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato. Ya lo empiezo a dudar, la verdad. Y bueno, si ya vienen pues, prácticamente los del centro. En el Pacífico, Baja California, Sur, Nayarit, con excepción del municipio de Bahía Banderas, el cual se regirá conforme a la zona horario centro. Sinaloa y Sonora, menos una hora respecto a la hora centro. No. Noroeste, Baja California, menos 2 horas. Suroeste, hablando de Quintana Roo, menos 1 hora. O sea, Quintana Roo, vamos a suponer. Ahorita serían las 6:30 en... No, sería 1 hora más. En Quintana Roo sería 1 hora más que aquí. Y luego serían entonces las 8:30 en Quintana Roo. Y luego en Baja California serían las 6:30. Y lo del centro seríamos las 7:30. Pues todavía nos siguen poniendo en el horario del centro. Ojalá y esto sea una pifia de la información que nos llega y que no vayamos a que no nos vaya a llegar la orden el próximo 30, oiga, dentro de 3 días, en que digan, acuérdense de atrasar el reloj 1 hora. ¿Se imagina? Que nos quedáramos como con el horario de invierno ya permanentemente. Triste la situación. Y así sería. En este momento, las 7 con 30 minutos, tenemos que ir al corte de mensajes. Volvemos. Desarrollar un pensamiento crítico nos hace... que deja de anunciarse, lejos de ahorrar, puede salir perjudicada. Los clientes responden positivamente a las empresas que les dan un mensaje de aliento y certidumbre. En GRD Multimedia le ofrecemos 7 estaciones de radio, canal de televisión, portal informativo y revista impresa. Somos el Grupo Informativo del Estado. Thank you.
en Red es la revista impresa y digital que cuenta con una nueva edición cada mes. Somos expertos en publicitar tu negocio, por lo que es el medio que estás buscando para anunciar. Oh, una información, estoy viendo una página, Acronoticias, noticias de Chihuahua, y dice, Chihuahua queda con el horario de verano permanente. Lo raro es que le digo que muchos manejan, unos manejan uno y otros manejan otro. Dice, eso es una información que surge desde la Ciudad de México, según lo que aparece en esta página. A partir del 1 de noviembre, la mayoría de los estados del país retrasarán el reloj una hora, excepto Chihuahua, que se quedará con el horario de verano permanente. Con 9 votos a favor, una abstención y ninguno en contra, las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, segunda en el Senado, aprobaron la reforma a la Ley de Usos Horarios. Este martes, las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos, segunda del Senado, aprobaron el dictamen para la eliminación del cambio de horario, por lo que de aprobarse en el Pleno, fíjese, aquí es donde viene el meollo del asunto, por lo que de aprobarse en el Pleno a partir del 1 de noviembre, la mayoría del país, retrasará el reloj una hora, excepto Chihuahua, ya que quedaría en el horario de verano permanente. Bueno, a ver, ¿esta nota de cuándo es? ¿Es de ayer? ¿Cuándo tendría que aprobarse en el Pleno? Ahora lo que procede es que el dictamen sea aprobado en el Pleno para la expedición de Ley Usos Horarios y la abrogación de la Ley del Sistema Horario en México. Es decir, que a partir del 1 de noviembre la entidad tendrá el mismo horario que la Ciudad de México, ya que al eliminarse el horario de verano, en el centro del país retrasará una hora su reloj, lo que dará como resultado la homologación. Bueno, ahí está otra información que se da al respecto. Y como dice el compañero Pepe Lozano, cuando estábamos platicando, ¿qué decías, Pepe? Cuando estábamos platicando en el corte de mensajes comerciales. Y estamos igual, estamos en las mismas. ¿Qué decías? Palabras más, palabras menos, que yo hasta no ver, no creer. Yo por lo pronto el domingo, este fin de semana ya sería el cambio, ¿no? Supuesto cambio. Entonces, ¿el qué? Ya el supuesto cambio, ya sería este fin, sábado. Sí. A las 12 de la noche. Sí, sería ya este, porque ya el otro fin de semana es, ¿qué? Noviembre ya. Sí, ya. Oye, ¿a partir del martes? Yo no voy a hacer ningún movimiento el sábado. Yo siempre lo hago el sábado, porque acuérdate que yo trabajo los domingos. Sí. Abro la estación, tengo muchos años. Entonces, yo no voy a hacer ningún cambio. Si no se cambió o qué rollo, pues no va a ser mi culpa. Voy a llegar todo desfasado. ¿A qué horas? No sé. Yo hasta no ver, no creer, la verdad. Y luego si te dicen de allá arriba, no, Pepe, usted tiene que llegar, usted... con el cambio de horario allá, pues vas a empezar una hora antes. Pues sí, pero yo... Y nada que no se atrasó. Yo pongo la alarma a las 6, los domingos. Ajá. Pues sí, luego, o sea, me va a pitar a las 6, sí, pero ¿será la que tenemos ahorita o va a ser la otra? Pues depende. Si la alarma la tienes en el teléfono y el teléfono se cambia, te va a sonar a la hora que... No siempre se ha cambiado, pero el asunto es de que, o sea, pues ya mi sistema es bolas peor. O sea, si hay cambio, se va a cambiar. Eso dalo por eso, porque eso lo manejan desde México, como tú decías ahorita. Pero, pues no va a haber problema, me imagino. Pues no creo que haya ningún lío. Que llegue todo desfasado, todo mosquiento, así. ¿Y qué pasó? ¿Qué ondas o qué con todo el horario? Ibas a trabajar 5 horas el domingo. Pues es que ya salió oficialmente por parte del Senado, del Congreso, de todos lados. Pues sí, pero todavía dicen que tiene que autorizarlo el Pleno. Y luego ahorita estaba manejando... Y la pregunta es cuándo. Que 4 horarios internos, entonces, en el país, pues digo, pues, y luego, o sea, ¿cuál es el nuestro? Así es. Ya era todo, compañero. Sí, era todo. Dije, bueno, para no verme tan niñofito yo solo.
Malo. Bueno, vámonos a más información, vamos con otros temas. Ayer se reunió la gobernadora del estado, encabezó la reunión del Gabinete Social. Y dice la gobernadora Maru Campos de Albán, encabezó la reunión con el Gabinete Social del Gobierno del Estado, donde se abordaron temas de educación, desarrollo humano, pueblos indígenas, cultura y salud. En dicha sesión, la titular del Ejecutivo expresó que fue una reunión muy enriquecedora y que la idea justamente es que los servidores públicos conozcan las acciones que realizan sus compañeros para coordinar los esfuerzos y hacer un mejor equipo en favor de la ciudadanía. Por su parte, el secretario de Coordinación de Gabinete, Luis Errato Castel, resaltó que la reunión estuvo encaminada a que el gobierno estatal tenga un mayor y mejor impacto con sus programas y acciones sociales. En educación se trataron aspectos como escuelas seguras, campaña educativa, hablando de campaña educativa de regreso a clases, esto después de la pandemia, y escuelas de tiempo completo y becas. Desarrollo humano es un rubro en el cual se habló de atención a grupos vulnerables, cohesión social, inclusión, apoyo a organizaciones de la sociedad civil y comedores comunitarios. En lo concerniente a la cultura, los temas principales fueron el Festival Internacional Chihuahua, Feria del Libro, Orquesta Filarmónica del Estado, proyectos editoriales, remodelación de museos, equipamiento de bibliotecas y exposiciones en diferentes regiones de la entidad. Oiga, se me figura que ya a estas alturas de la situación, con la tecnología con la que vivimos, con la facilidad que tenemos de consultar cualquier cosa por medio de internet, se me figura que ya, por ejemplo, en el caso de las bibliotecas, se me figuran así como museos ya. Como museos que únicamente, mira, aquí. Pásele por aquí, mire, aquí pues va a haber puros libros, pero mire, le vamos a dar un tour por la biblioteca y mire, aquí es donde venía el gobernador del estado en la administración de 1930. Él venía como estudiante, cuando era estudiante, y se sentaba en esa banca. Y aquí atrás de él se encuentra la exposición, bueno, no la exposición, sino el librero, la parte donde se encontraba todos los libros de la historia de México. Pasemos a la segunda sala, donde veremos la exposición de la geografía mundial y, bueno, X, ¿no? Entonces le digo, así se me figura ya las bibliotecas. Ya prácticamente como museos. Yo me pregunto muchas ocasiones, ¿quiénes van a las bibliotecas? Sí habrá alguien que vaya, por supuesto. Porque no, nunca va a ser lo mismo estar viendo algo en el teléfono o en la computadora que simplemente agarrar un libro y sobre todo en tiempo de frío, ¿no? Agarrar un libro, sentarse en la sala de su casa con un cafecito caliente, a la luz de una lámpara, con un libro. Tranquilamente, en la comodidad del hogar. O también, ¿por qué no? ¿Por qué no también? No, en la misma biblioteca. Le digo que hay gente que prefiere por mucho todavía los libros, que claro, ya no es tan común. ¿Cuánta gente irá a una biblioteca al día? ¿Cuántos le gustan? Aquí en Cuauhtémoc. 5 personas y se me hacen muchas. La verdad. Pero bueno, estábamos con lo que decía la información que encabezó la gobernadora del estado, la reunión del Gabinete Social. Y dice, apoyos en bienes y servicios, en ventanilla de gestión social, comedores comunitarios, bueno, también ya lo mencionamos, la presentación del DIF estatal puso énfasis en el combate a la desnutrición en la sierra con un alimento terapéutico enfocado a mejorar el estado de salud de niños.
Adicionalmente, el DIF indicó que opera en los centros regionales de nutrición y albergue materno, en donde se atiende a mujeres embarazadas antes y después del parto. Esta dependencia también entrega apoyos alimentarios en diferentes regiones, principalmente en la región serrana. Pues muy bien, pero ojalá y esto no sea nada más así como que échenme porras porque estoy trabajando mucho y nada que toque y que queda nada más en unos pocos. En unos pocos y que no, que estamos en la creencia de que toda la región serrana tiene el apoyo de alimentario o incluso la atención a mujeres embarazadas antes y después del parto. Es que en ocasiones nos dicen, es que a ustedes nada les conforma, están como el niño de la mochila azul. Pero la verdad es que, pues, en veces vemos las necesidades que hay y que no concuerda con las porras que se echan, por ejemplo, el gobierno del Estado. Así de sencillo. Son las 7:45 minutos comerciales. Regresamos después de este. Desarrollar un pensamiento crítico nos hace una mejor sociedad. Vamos a un corte y regresamos. En Al Super nos interesa estar. Que deja de anunciarse, lejos de ahorrar, puede salir perjudicada. Los clientes responden positivamente a las empresas que les dan un mensaje de aliento y certidumbre. En GRD Multimedia le ofrecemos 7 estaciones de radio, canal de televisión, portal informativo y revista impresa. Somos el Grupo Informativo del Estado. Tenemos información que nos llega por parte de la Fiscalía General del Estado a través de la zona occidente, en donde nos refieren al respecto sobre una persona sin vida, esto en Ocampo. Un hombre falleció por lesiones sufridas
al parecer de manera accidental, al momento en que maniobraba un neumático de un vehículo de carga de los conocidos como yucles. Personal de investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente acudió hasta el lugar dentro de las instalaciones de la mina El Concheño, municipio de Ocampo. Se informó que la persona sin vida fue identificada como Jorge Luis BR, de 35 años, originario de Cananea, Sonora, y con domicilio en Hermosillo, Sonora, quien presentaba severos golpes por el desprendimiento del neumático que alcanzó su humanidad. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la necropsia de ley. ¿Cómo sucedería? A lo mejor estaba quitando la llanta y no sé, posiblemente salió disparada la llanta y le golpeó. No. Bueno, para serle sincero, de ese tipo de trabajos ignoramos completamente cómo se realizan. Y bueno, en otros temas, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal nos dan a conocer sobre un robo. Este caso se atendió a las 13 horas con 30 minutos de ayer en la secundaria técnica 69, en donde técnica 69, la que está en la Benito Juárez, no, en la Emiliano, en la Emiliano, ahí por la, ¿cuál es la calle principal? Periférico. Y Martín Córdoba, tiene razón, gracias Pepe. Pero lo dudo que sea en la Martín Córdoba, porque está más acá. La periférico sí es. Bueno, dice, en donde se, a ver si está en la dirección. No viene. En donde se han venido registrando diversos hechos en las últimas semanas, los cuales no habían sido reportados. Vía telefónica, el subdirector de la institución, el profesor José Manuel A.B., expresó que el pasado miércoles, al llegar a la escuela, se percató que en la puerta principal del plantel le faltaba una lámpara solar con un valor aproximado a los 690 pesos. Además mencionó que en el transcurso de las últimas semanas ya se habían llevado otras dos similares, manifestando que únicamente quería dar a conocer el hecho y solicitó más recorridos de prevención y vigilancia en la zona donde se ubica el plantel. No, es que los ladrones, los raterillos, porque estos no podemos catalogarlo de otra manera, raterillos. Así en diminutivo. ¿Por qué? Robarse una lamparita. Y lo dije usted, de una escuela. Que esos sinvergüenzas, por ejemplo, no tendrán hermanitos que vayan a la escuela, o hijos, o sobrinos. Que en vez de colaborar con la escuela, con que, oiga, mire, ahí le va. No sé, hasta un bote de pintura, si usted quiere, para que pinte una puerta. Hasta eso. No, al contrario. Pues ahora lo que van a tener que hacer es poner inalcanzables esas, si vuelven a poner esas lámparas. 2.5 metros o más, para ya sería muy mucho descaro que los rateros lleven una escalera para robárselas. Pero bueno. Y luego también se presentó un robo con violencia. Esto también sucedió pocos minutos después de la 1:00 p.m, en donde se solicitó la presencia de las autoridades para que acudieran a las calles Mirador y Barranca de Otero, del fraccionamiento Mirador, en donde se reportó un robo con violencia. El hecho fue atendido por los agentes de la Policía Municipal. Cuando los polimunicipales llegaron al lugar, se entrevistaron con el ciudadano Francisco CH, de 43 años, quien manifestó que momentos antes estaba comiendo en su casa en compañía de sus hijos de 11 y 10 años, cuando de pronto entraron tres hombres a quienes conoce por los apodos de La Guerra, el Pablo y el Chuy. Traían un bat de béisbol en color blanco con el cual lo golpearon físicamente. Al tiempo que lo agredieron verbalmente del interior de la casa, se llevaron un teléfono celular de la marca Samsung Pro Max en color negro, una tablet de la marca Libre en color negro, un machete de la marca Trooper en color negro, una cartera en color café con documentos personales y tarjetas bancarias de débito, identificaciones y bueno, todo con un valor estimado a los 9,000 pesos. Al lugar se acercó la ciudadana Carla HG, de 33 años, quien comunicó que a las 12:51
realizó una llamada al número de emergencia 911, ya que el día 25 de octubre le robaron una mochila de uno de sus hijos con útiles escolares al interior con un valor aproximado a los 1,000 pesos, la cual se encontraba en la caja de su troca Ram 700 en color negro, mexicana, con placas, logotipo de Pasa Alfa. Bueno, gracias a unos videos que se tienen en su poder, identificó a una mujer de tez morena, cabello café castaño, la cual vestía pantalonera color naranja, sudadera morada, quien se llevó la mochila. Cuando iba rumbo a la casa de la persona que robó la mochila, observó a tres hombres con un bat de béisbol en color blanco, los cuales no prestó atención, recuperando el objeto y notando que le faltaba material escolar. Se orientó a los afectados a poner la denuncia ante la Fiscalía de Distrito Zona Occidente. Esto en calles Mirador y Barranca de Otero, del fraccionamiento Mirador. El fraccionamiento Mirador es el que está a un costado del... bueno, pegado al Gómez Morín. El fraccionamiento Mirador, a un costado también del Estadio Olímpico, frente a lo que es el estadio, el gran estadio Cuauhtémoc. Y bueno, en ese sector este fue donde se realizó el robo. Los sujetos ya están identificados, pues a buscarlos, ya los conocen, muy probablemente incluso hasta sepan dónde viven. Han de ser de ahí mismo, del barrio, ¿no? Como lo dicen. Y luego se presentó un robo a negocio. Este fue atendido a las 5 de la tarde con 2 minutos en el centro comercial Walmart, ubicado en la avenida Jorge Castillo y calzada 16 de septiembre. En el lugar, los agentes se entrevistaron con la ciudadana Brenda L.C. de 32 años, quien se desempeña como guardia de seguridad en la tienda departamental, quien informó que se le informó vía radio que se aproximaba a la salida de un hombre que había tomado un queso sin pagarlo. ¡Ay, por favor! Por lo que esperó que llegara a la salida, en donde suenan las antenas de sensores de la puerta, marcándole el alto y solicitándole el ticket de compra. La persona respondió que no había comprado nada y le indicaron que mostrara lo que llevaba dentro de la chamarra de manera voluntaria. Accedió a hacerlo y al interior observaron 2 barras de queso de la marca Sello de Oro con un peso de 1 kilo, o sea, 2 kilos y medio en queso, en todo el queso. Ahí se pidió el auxilio y se aseguró a esta persona. Es cuando dice uno, híjole, no. ¿Cree usted que esta persona se la haya robado nomás porque sí el queso? Si usted dijera, se robó un aparato electrónico, se robó un celular, se robó... Era comida. Era comida. La verdad que... Pues qué lamentable. Cuando dijo robo negocio en Walmart, hasta iba a decir machetazo a caballo de espadas, pero pues no, ni siquiera se... Ni siquiera lo logró el señor y no decimos que esté bien. No decimos que esté bien, pero ¿cuántas veces en los mismos centros comerciales hasta nos hacen trácalas? En fin. 2 minutos para que marquen las 8. Vamos a otros temas, vamos a más información. Y pues también dentro de lo que se da a conocer... Oiga, hubo una sentencia, sentencian a los asesinos de la periodista Lourdes Maldonado. Una jueza sentenció a los 3 detenidos por el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado. Tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía de Baja California, Guillermo Julián Castro Garzón, autor material del asesinato, recibió 24 años de cárcel, mientras que sus cómplices, Eric Eduardo Contreras y Kevin Alberto Villarino, recibieron 20 años, todo en un proceso abreviado en la que los sujetos se declararon culpables. La jueza Leticia Larrañaga Vizcarra también condenó a los sujetos a un pago de reparación del daño
por 485,965 pesos y declaró improcedente un beneficio libertario a los sentenciados. Lourdes Maldonado fue asesinada la tarde del 23 de enero en la colonia Pórticos de San Antonio, municipio de Tijuana. De acuerdo con las autoridades, fue Guillermo quien se acercó a la periodista y le disparó en la sien, causándole la muerte. Los tres sujetos fueron identificados como presuntos responsables del homicidio gracias a cámaras de seguridad vecinales que los captaron a bordo de un taxi. Ándele. Todavía aquí en Chihuahua estamos esperando también la justicia, no únicamente para el actor intelectual, que por cierto, pues ya lo agarraron y más. Todavía estamos esperando que sea justicia por la muerte de Miroslava Breach, en donde sí, según esto, se capturó al actor intelectual. Pero eso no para ahí, porque simplemente hay otras personas atrás de todo esto, de los actores intelectuales que estaban, y sobre todo lo más crítico de todo, que al parecer los actores intelectuales son políticos. Entonces, ahora sí que podemos decir lo que son asesinos intelectuales de cuello blanco, ¿no? Y esto ahí ha quedado. ¿Por qué? Porque Miroslava les estaba sacando los trapitos sucios a la luz pública y obviamente que no les convenía a estos sujetos. La mandaron matar. Y lo peor de todo el asunto es que muy posiblemente las mismas autoridades sepan quiénes fueron. Y muy posible los estén encubriendo. Porque qué raro, agarran al actor material y los que la mandaron matar, ahí andan todavía, a gusto, libres y posiblemente sin ningún remordimiento, muy posiblemente. Son las 8:01, vamos al corte, volvemos. Desarrollar un pensamiento crítico nos hace una mejor sociedad. Vamos a un corte y regresamos. Thank you.
Ya son las 8:05. Vamos a otros temas, vamos con más información. Oiga, aumenta, fíjese nada más. Bueno, está bien raro, todo este asunto de la regularización está muy rara, porque nos han comentado que está muy flojo lo que es la regularización, o sea, el trámite, aquí en Cuauhtémoc. Y tienen la gente que tiene que regularizar el vehículo, tiene hasta el último de diciembre. Entonces, tiene hasta el último de diciembre para regularizar. Y se hablaba que hay más del 40% de los vehículos que faltan todavía por regularizar. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos esperando? ¿No hay dinero? Que es muy probable que sea la razón. ¿O estamos haciendo concha, pudiéramos decirlo? Sí, Pepe, ¿querías intervenir? Haciendo concha para ay, después lo hago. Al rato lo hago. El mes que entra lo hago, al cabo tengo todavía 2 meses. Pero no. Al último, en diciembre va a estar, mire, que no va a caber y no se van a terminar de regularizar. Sí, Pepe. Acuérdate, compañero, que desde que el gobierno federal a través de Repube anunció que sería hasta diciembre, el día último, ya se relajó la gente y se está esperando y todo dejamos para el último. Y lo acabas de decir, y bien, va a estar un amontonadero esos días de diciembre, ¿verdad? No, y deja tú, y no se va a dar abasto y no se va a terminar. Y no creo que haya otra extensión, ¿eh? Y deja tú, porque estamos haciendo concha, como lo decimos, y no vamos. Deja tú los amontonaderos que va a ser en todos lados donde se arregla eso, que con todas las festividades de diciembre y todo, un relajo. Aparte. Verás, todo. Mira, yo quiero pensar. Todo un caos va a ser. Oye, yo quiero pensar de esta forma. Creo que no se han regularizado por falta de dinero. Así lo quiero pensar. Ajá. Y que la gente está esperando que les llegue, pues, que el aguinaldo, que los ahorros y más. Pero, oye, los ahorros llegan como el 15, ¿no? Sí, por ahí más o menos. Bueno, algunas personas se los dan desde noviembre, ¿no? Algo de la burocracia. Pues ojalá. Pues sí, pero la gente que trabaja en la burocracia no creo que no tenga dinero para pagar 2.500 pesos de una regularización. Que es una regularización muy económica, muy creo económica. Yo. Sí, a comparación de otras. Mira, ya el carrito este que traigo en este momento, que no es mío. El Palomo. El Palomo. Sí, ahí está afuera. Y ya trae las placas. ¿A poco? Ya lo regularizamos y ya trae las placas. Pues ya se ve más guapetón. Ya se ve más decente. Acuérdate que está pasando lo mismo que pasó con las placas actuales. Dieron hasta diciembre para pagar y actualizar y sacar las nuevas placas sin infracción mientras tanto. Pero cuando anunciaba el gobierno del estado que iban a infraccionar, terminándose, no sé si agosto o septiembre, no me acuerdo, todo el mundo se mantenía lleno de recaudación. Así es. Y el caso estaba en una hija, ya que cuento uno a veces lo personal. Le digo, mija, no se espere hasta tal diciembre, ¿no? Tuve que ayudarle yo y afortunadamente trae sus placas nuevas. No, y es que te digo, mira, por ejemplo, si sabíamos de antemano, va a haber regularización, ok, no tengo dinero. Pues un ahorrito, ¿no? Cada quincena, cada vez que le pagan a uno, o de la gente que le pagan por semana, unos 100 pesitos, 50 pesos, poco a poquito y no se hace tan pesado. Hasta un préstamo, hombre, pues se puede conseguir y si no es todo, cuando menos pedir una parte. Pues sí. Pero el sí, caso sí. Es que es bien bonito andar dentro de la legalidad. La verdad, sí. Muy, muy bonito. Te sientes bien tranquilo, bien a gusto. Anda uno con la calle tranquilo. Sí, sí, sí. Y sin temor a que te vayan a fregar. Porque si andas bien, sin cometer infracciones, pasas delante de la autoridad y ni a Dios te dicen. Pero que hagas algo, órale, vente para acá. Ah, no, sí, luego
Luego te cae la voladora, dijo. Y luego si no traes, andas bien de las placas, tarjeta, lo que sea, pues peor el problema. Fíjate que sí. No, sí, y mira, y también lo que hemos dicho, hay que hacer un esfuerzo también para el seguro. Aunque sea para daños a terceros. Sí, eso es muy importante. Para que salgas tú de la bronca, ya si chocas y ya pues tú te las arreglas con tu vehículo como puedas. Pero mientras tanto, si chocas a alguien, que el seguro se haga cargo. Sí, es una tranquilidad eso. Así es. En los vehículos en la casa de un servidor, todos traen ese seguro y te digo, pues... Y tienes como 20, ¿no? Fíjate qué dinero. Ah, tengo un lote, tengo como dos. No, ¿cuál es mucho? No. No, te digo, este que traigo no es mío. Entonces, yo ni tengo. ¿Para qué veas? Pero como si tuvieras, pues andas en vehículo. Oye, estoy como los trabajadores de los lotes de autos, ¿no? No tiene ni uno, pero a la vez muchos. Bueno, fuera. No, claro que no. Pues bueno, ya por último, nomás eso está pasando, negligencia, ¿eh? Y aguas con eso. No precisamente negligencia, sino, como tú lo dijiste, tomamos como la relajación a gusto, al cabo tengo hasta diciembre, y nos confiamos. Compañero, no hagas menos mi calificativo. En parte sí. No seas malito, o sea. Bueno, dale pues. No, así es eso, dejamos todo para el último. Nos relajamos, bueno, se relajaron porque yo no ando en eso. Pero no, sí, yo tampoco ya. Yo he platicado con clientes del taller y me han dicho exactamente eso, compañero. Ah, no, hasta diciembre yo ahorita me los tomo de caguamas y cosas de esas me han dicho. Sí, nomás que también van a tener que llevarse un cartón de caguamas cuando vayan a regularizarlo, porque lo van a tener todo el día. Sí. Todo el día y con los trámites y más. Ahorita está bien fácil. Ahorita no hay filas. Yo fui antier para lo del carro de dar un... Ah, porque se puede hacer hasta un convenio en lo de las placas, a dar el primer abono de Analí, mi hija. Ajá. Hombre, de volada. Adentro, desocupado, 4 o 5 personas y no más. ¿Y tú estás hablando en recaudación? Sí. Ajá. No, y la regularizada, miren, ni por estacionamiento batalla, porque lo están realizando en el Poliforo. Pues es una chulada, si no aprovechamos la facilidad ahorita, bueno, aprovechan, pues no se quiere. No, y deje usted eso, los vehículos que están ahorita y que no han tramitado, o que están ya en trámite, pero deje usted, los que están llegando autos, y a eso iba precisamente, porque estaba viendo la información, dice la información, aumenta 44% llegada de chuecos a territorio nacional, hecho que preocupa a la AMDA, a la Asociación de Vehículos. La importación de vehículos usados desde el extranjero de forma ilegal a México. No, es que aquí está mal la nota. Es que no es importación. La importación de vehículos es cuando haces el trámite, cuando pagas los derechos, cuando entra legalmente al país. No, la entrada ilegal es una cosa y la importación es otra. Porque dice, de forma ilegal a México, no. Entonces, cuando los vehículos usados entran desde el extranjero de forma ilegal a México, en el acumulado de enero a agosto, se sumó un total de 137.533 unidades que cruzaron la frontera del país, lo que representó la cifra más alta observada desde el 2015, cuando se importaron más de 113.000 autos de este tipo, principalmente desde Estados Unidos y Canadá. Esta situación mantiene preocupados a representantes de los principales distribuidores de autos nuevos y seminuevos en el país, integrados a la Asociación de Distribuidores de Automotores y a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Así que como plataformas para la venta de seminuevos, por el impacto del mercado y la regulación en materia de seguridad.
De acuerdo con cifras de estas organizaciones, la importación del mes de agosto de las más de 137 mil unidades significa ya el 19.9% del total de ventas de vehículos nuevos en el mercado interno mexicano. Guillermo Rosales, presidente de la AMDA, dijo en entrevista que uno de los principales problemas es la estrategia del gobierno para regularizar autos usados. Ha sido un total fracaso, pues desde el 2019 que se presentó la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador a la fecha, la importación de coches ilegales ha aumentado casi un 44%. La regularización lo que ha propiciado es un incremento en el flujo de vehículos ilegales, de tal suerte que hoy en día tenemos más vehículos ilegales circulando y más vehículos entrando todos los días que los que teníamos en enero de 2019, cuando se publicó el decreto de regularización, así lo señaló. En los primeros 8 meses del 2019, la importación de autos usados al país representó un total de 103.063 unidades, con un 33.4% menos que los más de 137 mil vehículos importados en el mismo periodo del 2022. Luego, en el 2020, la importación de estos automóviles cayó hasta 78.494 unidades por el cierre de fronteras a raíz de la pandemia. Aquí lo que me llama la atención son las cifras. Pues porque muchas veces dicen, entraron tantos autos ilegales al país, así como con hasta con detalle, casi les faltó nomás decir marcas y color y año y modelo pues del vehículo. ¿Cómo se dan cuenta? Esto son puras especulaciones. Sí, o sea, sí es cierto, entran muchos vehículos de procedencia extranjera, pero así como que digan, no, entraron al país el 44% más de los que ya estaban aquí, que estamos hablando de una cifra de 44.392 unidades. Ah, hijo, ¿cómo se dieron cuenta? Son las 8:17 minutos, 8:17, vamos al corte. Volvemos después de este. Desarrollar un pensamiento crítico nos hace una mejor sociedad. Vamos a un corte y regresamos. Que deja de anunciarse, lejos de ahorrar, puede salir perjudicada. Los clientes responden positivamente a las empresas que les dan un mensaje de aliento y certidumbre. En GRD Multimedia le ofrecemos 7 estaciones de radio, canal de televisión, portal informativo y revista impresa. Somos el Grupo Informativo del Estado. Thank you.
se refiere a la información que estamos viendo en nuestra página de Voz en Red. Al respecto, fueron localizados, bueno, dice la información, esta mañana, así lo manejan, o sea, hablando de ayer, 4 masculinos fueron levantados y privados de la libertad de un domicilio ubicado en la calle de los Faisanes de la colonia Campestre Carolinas por sujetos fuertemente armados. Poco después, el número de emergencias, se reportaron personas sin vidas a la altura del kilómetro 40 de la carretera Juárez, pero las autoridades, después de un amplio recorrido, no encontró nada. No fue hasta la tarde de ayer, bueno, hasta en la tarde pues ya, que elementos de la Guardia Nacional encontraron los 4 cuerpos de personas a la altura del kilómetro 72. Agentes ministeriales arribaron al lugar, quienes indicaron que sí se trata de las personas levantadas en la mañana, y bueno, es lo que se refiere al respecto. En la fotografía aparece un auto blanco abajo de la cinta asfáltica y pues a un costado de esta los cuerpos de los 4 hombres ya sin vida. Lamentable. Sigue la violencia. Ya son las 8:22, 8:22. En otros temas que se dan a conocer a nivel estatal. Oye, Pepe, pues nos vamos con el clima, ¿no? Lo tenemos. Adelante, por favor. Servicio Marlo, Avenida Juárez y Agustín Melgar, donde te dan litros de a litro. Presenta la información del clima. Bueno, comentarle que en este momento la temperatura se encuentra en 8 grados. Oiga, no ha subido la temperatura. No ha subido mucho. Y se espera una temperatura máxima para el día de hoy. Aquí me marcan 20 grados. Pepe nos decía hace en la mañana que 19. A 21. Bueno, aquí me aparecen 20 grados. Va a estar completamente despejado. Y las rachas de viento pues van a estar variables, pero llegando, dijiste que hasta los 30, Pepe. 29, 30 kilómetros por hora. Y es que tenemos diferente aplicación en lo referente a lo del clima. Y aquí me parece un poco diferente a lo como dice Pepe, pero bueno, es más seguro el programa que tiene Pepe. Entonces la temperatura... 29, 30 kilómetros por hora y la temperatura de 21 a 22 grados centígrados para el día de hoy, soleado completamente durante el día. Va a ser un día, pues, agradable, podemos decirlo, con excepción de las rachas de viento que pudieran llegar, pues, a los 30 kilómetros por hora. Servicio Marlo, Avenida Juárez y Agustín Melgar, donde te dan litros de a litro. Presentó la información del clima. Ya son las 8:24, 8:24. Y al respecto, pues la información, oiga, de nueva cuenta, aparece la información en diferentes medios de comunicación. La detención del Palapas. Oye, qué raro, ¿no? Qué raro, o sea, qué raros motes les ponen a ciertos personajes. El Palapas, por ejemplo, es muy común que a un mecánico le digan el Tuercas, le digan pues los motes a lo que se dedica, ¿no? Este sujeto, sicario, líder de un grupo criminal, y le dicen el Palapas. Digo, si se dedicara a fabricar palapas, pues a lo mejor, pero no se dedicaba a eso. Por ejemplo, a Pepe le podían decir el transistor, porque es radiotécnico, o el micrófono, ¿no? Que por la locución. Con que me digan chip, me conformo. ¿Con que te digan qué? Chip.
El chip. Ajá. Es lo más moderno. Pues sí. Pero ese nombre ya existía desde hace mucho tiempo, Pepe. Sí, pero pues igual el transistor y eso ya no se menciona. Pues sí, por cierto. Ahora es que eso del chip, me acordé unas caricaturas de Walt Disney. Chip y Dale. Bueno, en fin. Le digo, pero hoy destaca la detención del Palapas en Huachochi, pero esa detención corresponde a los 12 que detuvieron hace... yo creo que a principios de la semana pasada. Y no sé por qué ahora están mencionando tanto ese... Porque lo mencionaron en la mañanera de hoy. Y pues... Y se refiere exactamente la misma nota que nos pasaron la semana pasada y está otra vez surgiendo en los diferentes medios a nivel estatal y nacional. Nomás así como lo destacó. Como lo destacó el presidente de México la mañana de hoy. Pues muchos de los medios de comunicación ahí van también. Dice la información que esto a nivel nacional. El Senado buscará homologar tipo penal para feminicidio en todo México. Es que hasta el momento el feminicidio, cada estado lo ha manejado a su consideración. Y lo que se pretende es que sea a nivel nacional en este caso las penas que se le pudieran dar a algún homicida o a algún feminicida. Olga Sánchez Cordero, expresidenta del Senado de la República, y Gabriela López, presidenta de la Comisión Especial para dar seguimiento a los casos de feminicidio de niñas y adolescentes, buscarán homologar la tipología penal contra el delito de feminicidio en México, esto para abatir la impunidad en los casos. Durante la presentación del libro Maldita entre todas las mujeres, de Saskia Niño de Rivera, este miércoles 26 de octubre se destacaron las diferentes realidades que violentan a las mujeres en México, donde su sufrimiento generalmente se traslada a la familia inmediata como hijos y padres, magnificando las circunstancias propias para el correcto desenvolvimiento de la vida. A la ceremonia también acudió Alejandro Armenta Mier, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, quien refirió que en el texto de la también activista se presentan testimonios de miles de mujeres que son violentadas, producto de un sistema patriarcal que a lo largo de la historia consideró a la mujer como objeto de posesión, fetiche o de mercado. Es que todo esto lo magnifican mucho. Esto estamos hablando del patriarcado, del machismo, de donde denostaban a la imagen de la mujer y más. Ya no es así. Y no con esto tenemos que utilizar, así de sencillo, el lenguaje inclusivo. Nos parece un tanto ilógico. Estaba viendo, por ejemplo, mire, este apellido, Saskia Niño de Rivera. El apellido es Niño. Yo tuve un compañero en la escuela, que su papá era militar, un compañero de la escuela, en la Escuela Secundaria Federal. Niño, y así se apellida. Van a ponerse a brinco el grupo de mujeres que pelea este tipo de situaciones de lenguaje. Que no, es cámbiele el apellido, ahora es Saskia Niña de Rivera. Le digo, es un tanto, pero bueno, son opiniones a lo mejor muy personales. En este momento a las 8:30 minutos, ya nos retiramos. Agradecerle a usted que estuviera con nosotros, aquí lo esperamos a la 1:00 p.m, vamos a tener información interesante, muy importante que llevarle, incluso algún invitado. Así que, pues, desearle que tenga una excelente mañana, invitarle para que a la 1:00 p.m. de nueva cuenta nos acompañe, pero también quédese con Pepe Lozano y la música de Like. Hasta aquí la información.
Gracias por acompañarnos durante esta emisión. Siga informado en el transcurso del día en www.vozenred.com, un portal de noticias.